abordamos Yula en Cordero, lógico, no es para menos esa sonrisa, como decimos, de oreja a oreja. Sí, claro, creo que, bueno, primero que nada, buenas tardes, muy contentos, obviamente necesitamos los 3 puntos, ¿verdad? Creo que hemos venido trabajando bien, no se nos ha dado los resultados, pero creo que hoy lo merecíamos, lo hicimos bien, los que entraron de titular, los que entraron de cambios, todo el mundo estuvo conectado, como se dice, pero creo que es una alegría para la afición, para nosotros, para nuestras familias, y vamos a seguir adelante. Lo vi buscándolo por todos lados, pero ahí no se le dio. Sí, claro, a veces una ayuda anotando goles, a veces ayuda de otra manera, y bueno, muy contento de que nos diera la victoria. Ahora, prepararse de lo que viene miércoles, otra final más contra Pérez Zeledón. Sí, creo que bueno, estas 6 fechas que quedan son así, ¿verdad? Hasta que estemos ya, Dios primero, seguros en la primera categoría, ¿verdad? Creo que bueno, Grecia está haciendo su trabajo, Pérez Zeledón, Santos, todos. Lo primero es salir de esa zona y después nos concentramos en lo demás, pero creo que son 6 finales que nos quedan a nosotros.